Hey, saludo mi gente linda, bienvenidos sean todos una vez más a este canal con Sandy Artemas. Ustedes pueden ver que tengo una hermosa obra aquí terminada ya en esta parte final aquí atrás y lo pinté frente a todos ustedes paso a paso. Esto fue para todos ustedes con mucho cariño, espero que este proceso de este video que vamos a ver ahora a continuación les guste mucho. Ah, espera, se me olvidaba. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video si te gusta. No importa, para seguir creciendo, comparte con tus amigos, te lo voy a agradecer mucho en el alma. Sandy se despide de todos ustedes. Bye. Aquí lo primero que haremos es mezclar el fondo con los colores neutros que lleva, el ocre, el negro, el rojo, el blanco, el amarillo y un poquito de rojo. Ya que tenemos el fondo realizado, procedemos a pintar las raíces y las ramas de las flores. Aquí estoy utilizando el negro, el rojo, el amarillo, el blanco y un poco de ocre para oscurecer y dar más formas a lo que son los tallos de la flor. Voy a utilizar un poco de luz. Esta es la paleta de colores que vamos a utilizar para realizar la flor, para darle el color. Primero aplicamos el negro, eso es pintura acrílica de lata normal de las que vienen en ferretería. El azul positivo. La marca de la pintura que utilizo es Tropical Popular King y algunas veces uso la Tucán. La más recomendable es la King y la Tropical, en colores positivos. Sigo aplicando los colores en la paleta. Como ustedes pueden ver, ya estoy aplicando acá el blanco, que es fundamental para difuminar y aclarar los colores oscuros. Aquí procedemos a aplicar ya la parte de la flor. Primero aplicamos el color claro, el azul, el verde y un poco de amarillo. Se aplica como si fuera un color azul o verde agua. Seguimos aplicando los colores base, ya que primero tenemos que aplicar un color base abajo para que cuando demos terminación quede la flor perfecta. Así hacemos con todos los pétalos. Seguimos aplicando los colores base. Parte de abajo aplicamos los colores un poquito más oscuros porque los pétalos de abajo siempre la sombra los cubre. También voy a aplicar de una vez el azul, el negro, un poco de verde para que se vaya formando la sombra.
Aquí comienzo con los pétalos y los capullos de la flor, que son de blanco. Están aquí en la parte derecha. Y voy aplicando el blanco, un poquito de amarillo ocre y también le pongo un poquito de color azul o verde para que cuando aplique la parte de la sombra se ponga más oscuro. De igual manera, de este lado hago lo mismo. Uso el azul, el blanco, un poquito de negro y un poquito de verde para que se note un poco más oscuro. Como es una base que estamos dando, no importa, en la terminación podemos solucionarlo todo. Seguimos aplicando los colores, como aquí ya tenemos la paleta preparada con los colores que vamos a utilizar. Voy a comenzar a aplicar la parte más oscura. Fíjense que aplico el azul, el negro primero como base fundamental para que la oscuridad y la sombra sean más profundas. Para que el acrílico seque rápido en la plataforma de la tela, siempre utilizo un blower para el secado rápido y así termino más rápido la obra. Fíjense que estamos aplicando primero la sombra de cada pétalo, la parte más oscura, mientras más debajo más intenso. Aquí ya voy a comenzar a aplicar el color, ya la segunda capa, a los pétalos. Fíjense que tengo los colores puestos en la paleta. Aquí es muy importante tener en cuenta el pincel para difuminar, para que no se vaya a ensuciar. Seguimos aplicando los colores aquí, ya un poquito más claro para que el volumen del pétalo vaya formándose.
Aquí ustedes pueden ver que ya voy dándole los detalles de una vez a los pétalos con los colores que ya tenemos predeterminados en la paleta. Se utilizan, depende del efecto que tú quieras lograr en la obra y el objeto que esté pintando. Estos rayados le dan una sensación de realismo más profundo, la hace ver más elegante. Fíjense la forma de desfuminar para que quede perfecto, no se vea tan brusco la parte de la terminación. Aquí voy a aplicar un poco de óleo. Aquí tengo los colores, el azul, el verde oscuro y verde un poquito más claro. Entonces voy a aplicar en la sombra también un poquito de negro. Voy a iniciar de esta forma aquí. Fíjate que va a quedar muy oscuro, pero como es óleo vamos a desfuminarlo luego. Eso es muy importante para lograr los detalles y la profundidad en una obra. Si tú utilizas el óleo después que aplicas el acrílico, queda más perfecto, se nota como la presencia más. De igual manera vamos a continuar dando la parte más oscura, ya que el óleo mezclado con aceite de linaza o agua ras te puede dar un difuminado muy pero muy bello y perfecto. Así aplicamos en toda la zona, en la parte oscura que queremos resaltar. Thank you.
Bien, ahora procedemos a utilizar una brocha un poquito más grande, seca, y la mojamos con agua ras para que el difuminado quede mucho mejor. Entonces, utilizamos el agua ras o aceite de linaza un poquito semi húmeda. Y lo utilizamos de esta forma. Fíjense que el difuminado va quedando de una vez más claro, sin dañar el pétalo de la flor. Vamos a remover todos los pétalos, todos los colores que utilizamos, que aplicamos en todas las partes oscuras. Vamos a removerlo para que quede húmedo y así podemos utilizarlo a nuestro antojo. Deben tener en cuenta que el color oscuro que van a aplicar como sombra o como profundidad debe ser similar a la obra que están pintando. No pueden poner un color de otra, por ejemplo, de otra mezcla extraña que no venga con la mezcla que ya tiene predeterminada en la obra. Ya que tengo ya todo ya casi realizado, entonces comienzo a desfuminar y a mezclar. Observen que está húmedo todavía todo, que es muy fácil con la brocha, un trapito y secando la brocha para poder expandir por todos los pétalos. De esta forma, observen bien, para que vayan aprendiendo que es muy fácil y sencillo lograrlo. En la parte de abajo tenemos que tener un poquito de cuidado. Debemos mezclar, desfuminar y también dejar luz. Por eso voy a utilizar este trapo para quitar un poco que está muy muy fuerte abajo. Entonces quito un poco con el trapo, como está húmedo es más sencillo luego aplicar la luz. Aquí también lo puedo utilizar de la misma forma, ya que con un trapo se hace el mismo trabajo que con la brocha. Miren que la zona queda más perfecta. Voy a hacer lo mismo aquí también. Exacto. Ahí vamos ya logrando el objetivo. Ahora utilizo la brocha para ya dar las terminaciones y que me queden perfectas. Vamos a ver. Acuérdense que para hacer esa mezcla y esa difuminación debe tener el fondo de abajo bien seco. La pintura acrílica que está debajo no puede estar húmeda. La única que debe estar húmeda es la que estamos aplicando ahora. Pincel y con los colores acrílicos vamos a ir resaltando la zona que ya teníamos diseñada.
para que quede a la perfección. Voy a resaltar todos los bordes de los pétalos para que tenga un efecto 3D. Lo bueno del óleo es que tú puedes utilizar el acrílico en la parte donde tú quieras y soporta la mezcla del acrílico. Y ahora voy a hacer el capullito blanco de donde vamos a sacar las flores que nacen. Utilizo el blanco únicamente aquí con un pincel así salteado, salpullido, para que quede más o menos la forma que necesito. Un pincel escobilla es muy bueno. Observen aquí como se va notando ya. Hago lo mismo de este lado. En esta zona voy a utilizar un pincel más fino para sacar los tallitos así, de esta forma. Es muy sencillo, no es tan complicado. Hago lo mismo con este de atrás, sin ningún temor. Apliquen esos colores utilizando el pincel libremente. Después que terminemos ahora, esperamos que esta parte seque, y luego cuando esté bien seco ya le aplicamos nuevamente otra parte de blanco para que resalte más. Aquí están los capullitos del polen de la flor. Esta flor la pinté azul por gusto del cliente. Es para una combinación que tiene en su casa y quiere combinar el cuadro, el color azul de la flor con sus cortinas. Miren la mezcla que tengo ahora para hacer los capullos. El blanco, el ocre, lo utilizo y vamos a aplicarlo aquí ahora para resaltar más. Ahí. Ese color blanco verdoso y azulejo que da es por la luz que tiene la cámara. Pero si ustedes pueden notar que estamos aplicando aquí, queda muy bonito, porque ya el ocre con un poco de azul cielo me da este mismo efecto. Así, con mucho cuidado, lo seguimos haciendo. Fíjense que ahora voy a utilizar un poco más oscuro para darle la sombra. Estoy utilizando el negro, el color naranja, un poco de marrón oscuro y el ocre.
Lo bueno de esto es que podemos desfuminarlo con los mismos colores que ya hemos aplicado. Mientras ustedes van observando este video, no se olviden de darle like a este video, de suscribirse a mi canal, de compartir con su gente el contenido de mi canal, para que así podemos seguir creciendo y yo pueda seguir llevándole a ustedes más contenido como este a través de la pantalla. Como dice Romo Alfons, suscríbete a mi canal si es que aún no lo has hecho. Dale like a este video y comparte. Para todos vosotros este canal. Ese es Romo Alfons. Fíjense aquí. Ya voy dándole los detalles a los pétalos más pequeños y ya tenemos casi la forma de la flor. Vamos a utilizar el color que ya tenemos predeterminado para resaltar la zona que más queremos con volumen. Fíjense aquí, ahora vamos a resaltar los tallos de la rama de la flor con el ocre, el blanco y el amarillo. Esa es la luz que estamos resaltando. Fíjense que coge un volumen más voluptuoso, más hermoso y más llamativo. Ya estamos casi terminando esta parte, así que vamos a esperar un momentico ya para darle los detalles finales. Hacemos lo mismo con este pétalo, utilizamos el negro, el azul, un poquito de marrón y un poquito de ocre, mezclado también con el mismo blanco, para que me pueda dar este efecto de sombra. Bien, vamos a seguir así hasta que completemos esta parte y podamos ver ya los detalles finales. Thank you.
Bien, observen aquí, ya tenemos una forma más voluminosa, más hermosa, porque ya los detalles finales hacen resaltar más la forma de la flor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que en los detalles finales debemos ser muy detallistas, tener cuidado con los trazos que aplicamos con los pinceles y también con los colores que utilizamos para dar volumen y para dar los detalles finales. Aquí estoy utilizando un pincel más pequeño y andando la zona con mucho cuidado para que me quede más bonito todo y así no tenga que volver atrás. Ya casi hemos terminado. Vamos a ver cómo se va a ver la obra cuando demos los últimos detalles finales. Se tienen que fijar bien algunos detalles, si le hace falta darle más volumen, resaltarlo, para que todo quede bonito. No se limiten, el arte es maravilloso, hermoso, y Dios te da el don de hacerlo gratis, así que utilízalo con sabiduría, con inteligencia y sobre todo con humildad.